favor, contesta. No, por favor, contesta. Ha llamado a la Clínica Castilla. El horario de consulta es de lunes a viernes de 8 a 1. Puede dejar su mensaje después de oír la señal. No me miréis así. No tenéis ni idea. No pienso contestarle. Ya lo sé. No tendría que haber dejado que esto llegara tan lejos. No lo vi. Ahora temo que sea demasiado tarde. No la encuentro, no sé dónde está. Puede dejar su mensaje después de oír la señal. Hola. Hola. Soy yo. Ya sé que me dijo que no intentara. Lo siento. No tenía a quien llamar. ¿Puedo ir? ¿Podría ir ahora? Por favor, contésteme. Soy Paco. Eva, espera, por favor, para. ¿Qué? Vamos a hablar, por favor. ¿Hablar? ¿Ahora? Sí, por favor, aunque solo sea un momento, cariño. Es que no tenemos nada de qué hablar. Eva, no digas eso. Soy tu madre, solo quiero ayudarte, pero me tienes que dejar. ¿Lo ves? Ya estás hablándome otra vez como tu paciente. ¿No te das cuenta? Eva, eso no es nada malo. Solo quiero ayudarte, como a ellos, es mi trabajo. ¿Lo ves? No, es que no te dan ni cuenta. Hay cosas que no tienen solución. Creo que es así de sencillo. Y por más que lo intentemos, nada. Es como si esta vida no fuese para uno. Como si en realidad no nos tocase vivir este capítulo, pero hemos caído en él por error. Entonces, no hay texto para ti. No hay personajes para que te acompañen. No hay lugar para ti, por más que te esfuerce, por más que lo intente, no importa. Y no es culpa de nadie, es solo que no es tu capítulo. No fue culpa suya, ni mía. Ahora lo sé, pero no se lo dije. Eso sí fue un error.
Lo siento. No lo intenté con suficiente fuerza. Lo siento.